Entre los fallecidos fue identificado Martín García Corrales, alias El Tano, por el que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 4 millones de dólares. García Corrales formaba parte del grupo del Mayo y era acusado por la DEA de supervisar operaciones de tráfico de fentanilo del cártel de Sinaloa.